Saludos amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro penúltimo enclave local de la semana en esta jornada de jueves, día 2 de julio de 2020, tiempo para escuchar a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Écija, en primer lugar Silvia Heredia, luego estará con nosotros Rosa Pardal desde el equipo de gobierno, desde el Grupo Municipal Socialista. Silvia Heredia, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. La portavoz del Partido Popular. Vamos a hablar un poquito de ese pleno celebrado hace unos días en el Ayuntamiento de Écija. ¿Qué asuntos destaca el Partido Popular? Bueno, pues vimos una serie de asuntos en el orden del día interesantes y sobre todo, bueno, felicitar a los vecinos de Villanueva del Rey, que han promovido una iniciativa para darle nombre de Nuestra Señora de Fátima a una de las rotondas que preside Villanueva, que es justo delante de la iglesia, ¿no? Entonces ellos han promovido esas firmas, han recogido creo que 300 firmas aproximadamente. Uh-huh. Y han conseguido después de varios meses que el ayuntamiento tramite el expediente. Enhorabuena. Luego también destacar que se ha declarado por fin, después de tanto trasiego, de tanto venir al pleno con errores materiales, pues por fin tenemos la aprobación de la declaración como oferta más ventajosa del contrato de ayuda a domicilio, ¿no? Que se queda en nuestra ciudad, se queda para una empresa como es Exilin, y bueno, pues también la enhorabuena, porque está claro que hay muchísimas personas que dependen de esta empresa, que están trabajando, que son mujeres y sobre todo... Más de 300 mujeres, sobre todo mujeres, y que lo hacen, pues la verdad es que bastante bien su trabajo, y más ahora, como sabemos que han pasado estos días con la pandemia, es de reconocer su labor, porque la verdad es que ellas han sufrido muchísima presión, como tantos colectivos que han estado al pie del cañón, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi enhorabuena a esta empresa écijana y a sus trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Del orden del día prácticamente nada más, ¿no? Poco más. Lo que vemos que nuevamente seguimos sin plenos en que se puedan ver en televisión, cosa que apena muchísimo a la gente de Écija. Yo no sé cómo el alcalde no le da un poquillo de vergüenza el seguir con este apagón informativo, porque yo lo llamaría así, ¿no? Gracias a sus socios de gobierno, como son Fuerza Écijana y Podemos, pues permiten que no se vea en televisión, como se está viendo ahora mismo esta entrevista, pues un pleno tan interesante para la ciudad, que la verdad es que había muchísimas personas que seguían la vida política a través de las pantallas de esta casa, ¿no? Y la verdad es que siguen empecinados en que no hay plenos, pero no solamente en televisión, sino que también bloquean, o al menos no ponen interés en solventar el problema que hay para que se vea en directo a través del canal YouTube, ¿vale? Nos vendieron que no hacía falta hacerlo por televisión porque tenían YouTube o el canal YouTube, internet, y tampoco por internet. O sea, el alcalde no ha cumplido su palabra, ha faltado a la verdad cuando decía el mes pasado, en mayo, que no se preocuparan los capitulares, que el próximo mes de junio estaría solucionado el problema de que se viera en directo por internet. Pues bien, llegamos al pleno y otra vez igual, no se ven los plenos por directo. Entonces, yo lo único que le pido al gobierno, que solvente esta situación y que volvamos a retomarlo, que se vean por televisión, que lo vean todas las personas de Écija que estaban interesadas en la vida política, y que no siga con este, porque esto es una falta de transparencia en toda regla, es una falta a la información y a la transparencia. No sé de qué que no les gusta al alcalde que se vean los plenos, y yo creo, pues estoy totalmente en desacuerdo con esta situación. Muy bien, de las mociones del pleno, Silvia Heredia, imagino que querrá comenzar por la que presentó el Grupo Municipal del Partido Popular. Pues sí, la verdad es que fue, tengo que decirlo así, la única que salió por unanimidad. Estamos muy orgullosos de nuestra moción, una moción trabajada, una moción que es municipalista del municipio. No la ha presentado ningún otro partido como hacen los demás grupos, pues en otros ayuntamientos, sino que la hemos hecho desde nuestro grupo municipal. Y lo que pretende es actuar en retirar algo que entendemos que es un atentado al patrimonio écijano, ¿no? Que es retirar las pantallas acústicas que hay justo delante del el edificio del hospital, ¿no? Uh-huh. En la propia autovía N4. ¿Por qué lo pedimos ahora desde el Partido Popular? Pues lo pedimos ahora porque cuando gobernamos, por ejemplo, de 2011 a 2015, en varias ocasiones se lo comentamos a la Junta de Andalucía, a las distintas competencias de las consejerías, y no pusieron interés, no nos dieron un visto bueno, ¿no? Yo me he tomado la libertad en estos meses, pues, de hablar con distintas personas de la Junta de Andalucía, por la afinidad, porque forman parte de mi partido y tienen otra sensibilidad. Entienden perfectamente que hace 10 años, cuando se colocaron estas pantallas, pues no había los avances que hay ahora, y sobre todo no se hicieron los estudios pertinentes, porque todos tenemos que recordar que esas pantallas se pusieron incluso antes de construir el hospital. Por lo tanto, no se pudieron hacer las mediciones de ruido con el propio hospital terminado, y yo entiendo que estamos en predisposición, después de 10 años de la
colocación de ese mamotreto, yo lo llamo así porque tapa la imagen más importante, más significativa de nuestra ciudad, porque si nos llamamos Ciudad de las Torres es porque tenemos esa vista cuando se pasa por esa autovía, cuando se hace esa bajada desde Sevilla, que a mí se me ponen hasta los vellos de punta porque recuerdo mi etapa estudiantil, que venía en el autobús en busca de mi familia y cuando veía esas torres pues se volvía el corazón, ¿no? Entonces hay que luchar. Y la verdad es que esto es de agradecer la actitud de todos los partidos políticos, incluido el Partido Socialista, que fue quien cometió ese grave error, tengo que decirlo así, han votado a favor en el Pleno, y ahora lo que espero de ellos es que no se quede solamente en un sí en el Pleno de cara a la galería para quedar bien. Me gustaría decirle también a la portavoz, la señora Pardal, que se tomen interés en llevar hacia adelante este asunto. No vale, como nos ha pasado, por ejemplo, en otras mociones como la declaración de Vic de Santa Inés y Santa Florentina, que se dice sí en el Pleno, que se queda muy bien de cara a la ciudadanía, pero que luego se mete la moción en un cajón, porque dicen que no es vinculante. No, es muy vinculante, se deben de tomar la molestia de trabajar por Écija y tienen que salir de la comodidad del Ayuntamiento e ir a la Junta de Andalucía a hacer las mismas gestiones que yo estoy haciendo, ¿no? Yo he ido a la Junta de Andalucía, me he informado de primera mano por la Delegación de Fomento y Cultura, en este caso por el jefe de servicio y la dirección general, y la indicación que me han hecho para poder retirar estas pantallas. ¿La competencia de quién es? Exacto. Lo primero que he hecho es, como ya digo, hablar con Cultura y Fomento de la Junta de Andalucía, porque entendía que tenían mucho que decir, ya que lo pusieron en su día. Pues lo que me resuelven estas administraciones es que quien tiene que elaborar ahora mismo un estudio para ver si se cumplen los niveles de ruido en su retirada es quien es el dueño del suelo, que en este caso es el Gobierno de España. Como está en carretera, esas pantallas están colocadas justo en la propia Autovía Nacional Cuarta, pues tiene que ser el propio ministerio competente, que entiendo que puede ser Fomento, al que se le debe de pedir ese estudio de ruido. Y así me lo indicó, como ya digo, el técnico, no cualquier, el primero que pasó por la calle, como le dije al delegado de urbanismo cuando me corrigió, ¿no? No, es que a mí, la persona que me ha planteado cómo se tienen que hacer las cosas es la máxima autoridad que ahora mismo hay en Sevilla en temas de fomento y de cultura, ¿no? Y además me ha dicho que es algo muy usual, que no solamente pasa en Écija, sino que se están pidiendo por parte de otros municipios la retirada de estas pantallas, porque o bien impactan visualmente sobre el patrimonio, como nos pasa en Écija, que es el caso nuestro, o bien pues puede pasar cualquier problema con viviendas. Y ¿no? Lo primero que piden ustedes, por tanto, es... Por lo tanto, el primer paso que me indican desde la máxima persona que está dentro de la Delegación de Fomento y Cultura es que se pida un estudio de ruido basado en la ley del ruido, que se hace una serie de mediciones con y sin la pantalla y encima en el hospital. Y además, hablando también con expertos en arquitectura, que tenemos en Écija, pues gracias a Dios, a muchas personas, me apuntan algo más importante, y es que también se puede actuar sobre el propio hospital, o sea, las pantallas se pueden retrotraer hacia el propio hospital y colocar allí una serie de pantallas vegetales que hagan de parapeto a la hora de las emisiones de ruido. O sea que hay muchísimas soluciones, muchísimas vías alternativas a este desastre que permitimos todo, y ahí nos metemos todo, que ocurriera. Nos tendríamos que haber por lo menos opuesto frontalmente, porque está claro que fue una millonada. Si yo dijera ahora mismo la cantidad que costó esta barbaridad, nos echaríamos la mano a la cabeza. Y desde luego también nos llegan rumores de que además hay una empresa detrás que se llevó bastantes beneficios por toda Andalucía colocando estas pantallas, que además es del Sauce, o no estoy hablando de poca cosa. Entonces yo, después de este error, pues está claro que todos tenemos que trabajar a una para que se solvente lo antes posible, y ya digo, yo voy a poner el empeño de estar al lado del Gobierno de Écija para que se haga lo antes posible, aprovechando la buena sintonía que hay con la Junta de Andalucía. Del resto de las mociones, Silvia Heredia, ¿quiere destacar alguna? ¿Quiere comentarlas todas? A ver, cuénteme. Bueno, me sorprendió mucho, por ejemplo, la moción del Partido Socialista que pide... La crítica sobre el plan aire, aprobado por el Gobierno de la Junta. Este plan de activación del empleo es un plan nuevo, no existía, no se puede comparar con otros anteriores porque no existía. Se ha hecho para el COVID, se ha hecho para atajar la pandemia que estamos atravesando. No es el típico plan que se pueda comparar con otros anteriores porque, ya digo, es el que se está haciendo ahora para atender las necesidades que puedan tener las personas desempleadas en esta situación de COVID. Pero el Partido Socialista lo que hizo es compararlo con otros anteriores que había hecho la Junta de Andalucía. Me sorprende que el Partido Socialista pida dinero
por primera vez a la Junta de Andalucía en 20 años. O sea, durante durante los 30 y pico años que ha estado gobernando el Partido Socialista la Junta, el PSOE de Écija jamás ha presentado una moción en pleno contra su partido. Pero ahora lleva ya dos plenos, es que esto es una maravilla, que todo es Junta de Andalucía, todo es Junta de Andalucía. Nos parece muy bien. Pero es que si analizamos quién pone el dinero para los planes de empleo, no es solamente la Junta de Andalucía, es que el dinero que llega a Andalucía viene del Gobierno de España. Entonces, eso es lo que le planteamos a la señora Pardal. ¿De dónde cree ella que sale el dinero para los planes de empleo en Andalucía? Pues vienen, por una parte, del Gobierno central, otra parte viene de la Unión Europea. Y eso es lo que hace que se nutre, que venga a Andalucía y a Écija, por supuesto, X dinero. Entonces, eso es lo que le dijimos en plata, ¿no? Señora, no solamente tiene usted que pedir que se aumente ese plan de empleo a la Junta de Andalucía, al presidente Juanma Moreno, usted también se lo tiene que decir a su propio gobierno Sánchez. Al señor Pedro Sánchez le tiene que decir, oye, Pedro, tírate arreglado y echa un poquito más de dinerito para Andalucía. No te quede con 206 millones de euros que se han quedado del IVA y no te quede con 800 millones que te ha quedado con el reparto que han hecho de los 16.000 millones de euros del COVID. O sea, a mí me daría la vergüenza venir al Pleno a presentar una moción para pedirle más dinero a la Junta de Andalucía con temas de empleo, cuando ya sabemos pues, también todo lo que arrastra de dejadez a la hora de todo lo que ha pasado con los ERE, todo lo que ha pasado con los cursos de formación. Hombre, ya le digo, es un brindis al sol que no tendrían otra moción que presentar. Es que es así, uh-huh. Es que al final llega el Pleno, como no trabajamos, pues no sé lo que hacer, tiro de email que me han mandado de la Diputación y presento esto. Pero después tiene unas consecuencias, ¿no? En cualquier caso, dice usted que no se puede comparar con otros planes de empleo, no sé si similares o no, pero lo que dicen los socialistas es, en 2018, en los últimos planes de empleo que vinieron a Écija, pues llegó una cantidad muy importante y vamos a dejar prácticamente 2,5 millones de euros. Y dicen los socialistas, vamos a dejar de percibir 1.800.000 euros, porque ahora van a venir unos 620.000. Pero que claro, esos datos... Claro, ¿qué van a decir los socialistas? Voy a decir pero entonces yo, no es cierto. No, es que le voy a decir más. ¿Por qué venía ese dinero en 2018? ¿Quién gobernaba en el Gobierno de España? Que me lo diga la señora Pardal. ¿Quién gobernaba? El señor Rajoy. ¿Sabe usted lo que hizo el señor Rajoy en 2012-2013? Se fue a Europa y sacó 1.800 millones de euros para empleo. Y de los planes que presumen esta familia, en su propia moción, son planes que vienen con los fondos europeos que trabajó el señor Rajoy. Es que se les debería de caer la cara de vergüenza de engañar a las personas con esta moción. Pero claro, ellos mienten. Y algo queda. Esto es lo que hace el Partido Socialista prácticamente con esta moción. Bueno, sí, le decimos que se van a perder 200 puestos de trabajo. Bueno, y eso es lo que más da, ellos lo van a... Es que es así. Y juegan con el engaño y desde luego tergiversando pues todo lo que pueden para intentar, ya digo, recuperar la Junta de Andalucía porque están desesperados por no tener el poder en Andalucía. Pero entonces, ¿es verdad o no es verdad que en 2018 llegaran 2,5 millones y ahora van a llegar 600.000? Le estoy diciendo que sí, que seguramente sí, pero que fue gracias a una gestión de Rajoy. Porque no se acordará usted que Susana Díaz se ponía, Rajoy, mándame más dinero. Entonces, en esa misma regla de tres, ¿no? Uh-huh. Ahora también le tendríamos que hacer lo mismo al señor Pedro Sánchez, ¿o no? Uh-huh. O porque es el Partido Socialista, la culpa es de todo, porque esto es muy gracioso. Cuando estaba el PP, la culpa era de Rajoy y del PP. Pero ahora está el Partido Socialista en el gobierno con el señor Pedro Sánchez, que es un desastre, con el señor Pablo Iglesias, pero ahora la culpa es de todo. Es del Juanma Moreno, es de... No, ahora no. Hay que ponerle el cascabel al gato y decides quién es la culpa. Y la culpa ahora mismo, si no hay más dinero aquí para empleo en Andalucía, es porque Pedro Sánchez no manda más dinero. Y no nos vamos a hacer trampas al solitario. Estamos hablando de un plan de empleo nuevo que se ha destinado X dinero, igual que si mañana el alcalde hace otro Écija con X dinero, que a lo mejor se compara con uno que hizo Ricardo y a lo mejor menos dinero, pero no pasa nada, porque es el Partido Socialista. Pues eso es lo que intento explicar. No sé si usted más o menos me entiende el hilo, ¿no? Sí, yo la entiendo porque lo que usted está sosteniendo o defendiendo o argumentando es que el dinero de los planes de empleo llega como consecuencia o llega procedente de el Estado... Y ha dicho usted también la Unión Europea. Es que, ¿no? Es fundamental, es que todo el dinero que viene de empleo... La administración autonómica... Viene directamente también, de los FEDER, no lo vienen de los fondos europeos y viene directamente a través de los fondos europeos al Gobierno de España. Ese Gobierno de España hace el reparto. Uh-huh. Y si Andalucía tiene X dinero, es lo que tiene, porque no se le ha mandado más. Si le mandara más el señor Pedro Sánchez, tendríamos pues todo lo que quiera la señora Pardal. Si verá, si utilizamos demagogia, esto es muy socorrido.
Por cierto, déjeme que le pregunte, abro un pequeño paréntesis, ya que hablaba usted anteriormente de una, de un, me ha parecido escucharle hablar sobre un mandato anterior, 2012-2013. Permíteme, por favor, que le pregunte porque es un tema interesante. Pedía ayer aquí, literalmente, su dimisión y la del señor Onetti, el portavoz de Fuerza Cijana, Ángel García, porque el Ayuntamiento de Écija tendrá que devolver a la Diputación Provincial una subvención que parece ser que no se justificó debidamente, ni en tiempo ni en forma. Una subvención que se le concedió al Ayuntamiento por parte de la Diputación Provincial de 190.000 euros prácticamente, más el Ayuntamiento en su momento tuvo que poner cerca de 38.000 para sacar adelante el Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal, el conocido como PUM en su momento, y resulta que, pues parece ser que no se justificó aquello debidamente por parte del Ayuntamiento de Écija, y ahora la Diputación obliga a devolver la subvención más los intereses de demora. Y a partir del mes que viene habrá que devolver, creo que son 44.600 euros mes a mes durante 5 meses. Imagino que algo tendrá que argumentar o decirla usted, a ver. Pues sí, la verdad es que... Porque es una subvención del año 2013. Que cuando no pide, cuando no ha pedido este hombre la dimisión, si la pide todas las mañanas, mi dimisión, el señor de Fuerza Cijana, los datos está claro que le pagan para eso. O sea, ahora mismo está al servicio del Partido Socialista, del alcalde, y este señor pues se dedica a intentar desprestigiar todos los días, si puede, cuando se levanta por la mañana, al Partido Popular de Écija, ¿no? Mire, yo lo que le tengo que decir, que no conozco a fondo esta cuestión porque yo no tenía las competencias sobre este asunto cuando estábamos gobernando en Écija, lo estamos analizando desde el Grupo Provincial de Diputación. Está claro que es un expediente que vamos a intentar revisar para ver cómo se ha hecho incluso la reclamación, porque está claro que estamos hablando de un fallo que puede ser perfectamente por culpa de un error material, y que está claro que detrás de ese fallo, pues lo que no es normal es cómo se reclama, ¿no? Yo creo que entiendo que tenemos que verlo en profundidad, hay que ser prudentes, no se puede pedir la dimisión ahora mismo de nadie, porque está claro que las culpas pues, pueden ser de muchas personas, y desde luego yo lo primero que se me ocurriría es haber negociado debidamente esto con la Diputación de Sevilla, ¿no? No permitir que llegue hasta esa situación. No obstante, ya le digo, desde el grupo provincial de mi partido, en la Diputación, estamos trabajando en recabar el expediente para analizarlo detenidamente, con muchísima precisión, y llegar hasta el fondo de este asunto. Muy bien. Del resto de las mociones, Silvia Heredia, ¿quiere comentar algo también? Bueno, no sé. Hay una, por ejemplo, que nos parece, es un tema muy de actualidad, la moción que presentaba el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre la tramitación del ingreso mínimo vital, y pedían en su moción desde Izquierda Unida que se tramite a través del Ayuntamiento de Écija. Sí. A ver. Sí, esto es lo que se tendría que haber hecho desde el principio. Yo creo que Izquierda Unida aquí peca de poca conexión con su propio gobierno, que está en el gobierno de España, ¿no? Izquierda Unida gobierna con Podemos y con PSOE, entonces yo creo que no se debería haber aprobado el ingreso mínimo vital, la ley del ingreso mínimo vital, sin haber conectado perfectamente a los ayuntamientos con un convenio entre Seguridad Social para que llegaran los recursos necesarios para tramitar estos expedientes. Hay ayuntamientos como La Campana que se han adelantado a esta situación y no han hecho como el Ayuntamiento decía, que se han limitado a informar o simplemente a cerrar sus puertas a las personas que estaban buscando un poco de información sobre esta tramitación. Y lo que han hecho es poner a disposición a una persona, y ha sido una persona que trabaja para el Ayuntamiento el que ha ido tramitando estas ayudas. El Ayuntamiento de Écija no se ha adelantado, como siempre llegamos tarde, y lo que estamos haciendo desde los grupos municipales es ayudar a aquellas personas que se van acercando a nuestras oficinas. Ya digo, empezó el 15 de junio, es totalmente un desacierto el no haber puesto los medios, porque hay muchísimas personas que están interesadas en poder solicitar esta ayuda y que se les cierre la puerta del Ayuntamiento no es de recibo, ¿no? Entonces, nos ha parecido mal. Yo creo que hasta el propio alcalde lo reconocía, se ha hecho mal porque se ha aprobado algo sin poner los medios necesarios para atender a las personas. Es que estaban cerradas las oficinas de la Seguridad Social, y es que el Ayuntamiento, iban después los usuarios interesados, y también se encontraba con las puertas cerradas, ¿no? Y lo entiendo perfectamente, pero no puede ser así, no podemos seguir con esta incertidumbre, ¿no? Bien. ¿Moción de Vox, moción de Podemos? ¿Quiere decir algo? No, ya digo, son mociones tipo que se presentan un poco sobre la marcha y no tienen nada que ver con nuestro municipio, porque se pueden presentar en cualquier punto de España, ¿no? Pues capítulo ruegos y preguntas, ¿algo que señalar aquí? Bueno, pues en capítulo de ruegos y preguntas, destacar que nuevamente volvemos a presentarle un ruego al Gobierno sobre la declaración de
de los monumentos del convento de Santa Florentina y de Santa Inés. Tenemos mucho interés desde el Partido Popular porque hicimos una moción, como decía antes, en el mes de octubre. Pues bien, volvimos a preguntarle al Gobierno si iban a tramitar el expediente o no eran a lo mejor las palabras adecuadas, eran ¿van a usted a preparar el expediente? Porque la instrucción, la tramitación la llevaría la Junta de Andalucía. Entonces, volvemos a interesarnos por esa puesta en marcha de lo que es hacer la elaboración de un inventario. El Ayuntamiento en su día, cuando se hizo esta solicitud, esta solicitud ya está presentada en la Delegación de Bienes Culturales y Bellas Artes de la Junta de Andalucía, y ahora lo que está esperando la Junta de Andalucía, no el Ayuntamiento, no, tiene que ser la Junta de Andalucía la que reciba un inventario preparado, porque ese fue el compromiso de antaño, preparado por el Ayuntamiento de Écija. Porque allí no tenemos, lo voy a explicar así un poquito muy natural. Allí, para que se nos entienda. Sí, venga. Para que se nos entienda, es que allí no tenemos miles de funcionarios. Entonces, allí lo que hacen es directamente instruir el expediente. Pero le tiene que llegar ya preparado. ¿Preparado qué es? Pues tener a una persona en Écija que se dedique a coger pieza a pieza, a decir de qué año es, a catalogarla, a medirla y hacer como se hizo con Santa Teresa, ¿no? Con el convento de las Teresas, ¿no? Se catalogó, se echó una fotografía y se hizo el inventario. Por otra parte, también se necesita la planimetría, que me consta que hay un, en este caso, empleado municipal que ya la tiene bastante avanzada. Y luego, ya digo, poner a este equipo en marcha, multidisciplinado, una persona experta en patrimonio, que está voluntariamente sin ningún tipo de contraprestación, un fotógrafo que también está dispuesto a hacer la fotografía y el empleado municipal que tiene la planimetría hecha. Todo eso es que está prácticamente todo articulado para que el delegado de urbanismo diga, venga, pues se hace, y ya está. Y entonces se le volvió a preguntar en pleno y nos vuelve a responder lo mismo que el pleno pasado, parecía el día de la marmota, no, es que eso es la Junta la que tiene que decirlo, hay problemas con Santa Inés, no. Hay que tomarse las cosas en serio y hay que hacer lo mismo que está haciendo el Partido Popular, llamando todos los días a la Junta de Andalucía, llamando a las personas que pueden estar interesadas en hacer este expediente y prepararlo, ¿no? Yo voy a intentar mantener una reunión con el delegado la próxima semana, que se la vamos a pedir hoy, a ver si es posible, para explicarle de primera mano esto, que parece que no se llega a entender en el Pleno, pero que yo quiero que de verdad se tomen interés, porque está votado, o sea, que es una moción votada y aprobada en Pleno, y espero que no se quede en un cajón otros 4 años más. ¿Alguna cuestión más del capítulo de rugas y preguntas? Pues sí, también me preocupa nuevamente cuando contestan en el pleno, no sé si es porque como no está la televisión, pues no se lo toman en serio o no dan respuestas claras, ¿no? Preguntamos sobre las 8 plazas de policía. Ya lo hicimos en octubre, sabemos que sobre el mes de mayo o junio se presentaron las solicitudes, más de 800 personas, casi 800 personas se han presentado a las 8 plazas que tenemos de policía local libres en Écija, ¿no? Estamos viendo que nuestros policías están llegando ya a su edad de jubilación, este año se han jubilado 8 personas aproximadamente en estos puestos de trabajo y el año que viene de 3 a 4, es que nos vamos a quedar con la plantilla prácticamente en mínimos. ¿Y qué está haciendo el Ayuntamiento de Écija? Pues nada, porque ahora mismo vemos que otros ayuntamientos ya están sacando las fechas de exámenes, han aprovechado el COVID para poder ordenar todos los expedientes y preparar las solicitudes, y bueno, pues poco más o menos lo que nos dijo la delegada es que estaba en ello, que bueno, que esto y que lo otro, pero no nos dijo una fecha de examen. Y es que hay que aprovechar ahora en julio y en agosto, hay que aprovecharlo porque son fechas muy buenas para convocar las mesas de selección, ya que es lo que están haciendo, ya digo, otros ayuntamientos, porque son meses de menos trabajo administrativo en los ayuntamientos. Son, como usted comprenderá, más de 700 personas, eso hay que buscar un espacio, hay que guardar las distancias de seguridad y es un trabajo complejo. Y luego no eso, es que el policía, una vez que se le selecciona, no entra directamente, es que ahora tiene que pasar por la academia 9 meses, es que ¿cuándo vamos a tener entonces la disposición de esas 8 plazas? O sea, que lo antes posible es importantísimo que se pongan a esto y que desde luego saquen lo antes posible la fecha de examen para que empiecen a correr los plazos. Porque ya digo, es que entre 1 año y medio que puede tardar en llegar la policía, pues es 1 año y medio que estamos con una plantilla prácticamente bajo mínimo y con los problemas que esto acarrea, ¿no? Recta final, Silvia Heredia. ¿Alguna cuestión más para terminar? Bueno, pues también estamos a la espera de que se visite la piscina. Le pedimos una visita hace unos días al delegado de deporte. Nos interesa conocer cómo está ahora mismo el estado de la piscina. Espero que no nos pase como con la Plaza de Toros, que nos negaron la visita. Yo creo que no es de recibo que a nadie que sea un capitular, un responsable y representante del pueblo, pues se le niegue el entrar a un espacio público.
y máxime cuando, por ejemplo, en la Plaza de Toros entran todos los días personas o los chavales de la Escuela Taurina a torear, ¿no? Y a mí se me prohíbe la entrada, ¿no? Entonces yo creo que esa actitud no debería de persistir en el equipo de gobierno y debería de cambiar, ¿no? Debería de cambiar la actitud y prestarnos eso, la posibilidad de conocer las instalaciones y de como le decíamos el otro día, de poder tener una reunión, tanto mi compañero Fran Aguilar como mi compañera Mónica, que son dos concejales, y yo, tres. Pero es que fíjense qué curioso que me dijo el alcalde que ¿por qué teníamos aquí tres personas? O sea, si trabajábamos tres, porque trabajamos mucho. Si no trabajamos, porque no trabajamos. Es que de verdad, que ya nos pongan los límites de cuánto podemos ir a una reunión. Y fue muy gracioso mi compañero porque decía, oye, que nosotros no nos comemos a nadie. Yo creo que estas actitudes infantiles yo creo que deben de acabar. ¿Han pedido ustedes la visita a la piscina al aire libre, a la piscina cubierta o a las dos, a todo el complejo? Al complejo, ¿no? Yo creo que es interesante ver el complejo porque está claro que todos estamos aquí para trabajar por nuestra ciudad. Es que no se le puede olvidar al Partido Socialista. Ellos algunas veces piensan solamente en votos y en su partido, pero nosotros pensamos en el interés de nuestra ciudad por encima de todo, porque a lo mejor muchas veces pecamos de decirle una serie de correcciones que deberíamos dejar que se equivocaran, pero es que no somos así. Nosotros desde el Partido Popular creemos en nuestra ciudad y que año que se pierde, año perdido, año que tiramos a la basura. Y entonces estamos aquí para hacer oposición constructiva. Nosotros no estamos aquí para destruir a nadie, como están algunos al servicio, por ejemplo, del alcalde, lo que le decía antes del señor de Fuerza Ciudadana, que está aquí nada más que para criticar al Partido Popular. No, yo estoy aquí para fiscalizar y controlar al gobierno, que es para lo que debería de estar este señor, no pegado al PSOE y todo el día haciéndole la cama al gobierno. Nosotros estamos aquí para trabajar por nuestra ciudad, ver los fallos que puedan tener desde la gestión del gobierno y corregirlo desde la máxima lealtad institucional. Nosotros vamos a seguir trabajando por Écija y desde luego vamos a seguir escuchando a los écijanos, que yo creo que es muy importante, porque todo lo que movemos el Partido Popular es porque hay una serie de personas que se acercan a nosotros y nos transmiten esos deseos y esas necesidades de nuestro pueblo. Y nos mueve, ya digo, la pasión por nuestro pueblo y vamos a seguir trabajando con muchísimas ganas. Silvia Heredia, portavoz del Partido Popular, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ti, como siempre, Fernando, y a esta televisión. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Écija, Silvia Heredia, y enseguida también con nosotros, en apenas unos minutos, la portavoz del Partido Socialista, la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal. Hasta dentro, por tanto, de un segundito. Buenas noches.